Si viajamos en dirección hacia el sureste de Santiago del Estero, llegaremos hasta el departamento Aguirre. A 30 kilómetros de Pinto, cabecera de esta localidad, se encuentra Malbrán, un pueblo caracterizado por su actividad ganadera, agrícola y las historias de vida de sus habitantes. En esta nueva entrega de Mi Pueblo, conoceremos de cerca la actividad agroganadera de Malbrán. Luego, recorreremos los pintorescos lugares de esta zona del sureste provincial, caracterizada por la presencia de sus antiguos edificios llenos de historia. Además, tomaremos contacto con su gente, quienes relatarán la vida y obra de Pipa Cairuz, el emblema artístico de este pueblo. Para dar inicio a este capítulo, conversé con Rosa Cairuz, ingeniera vial nacida en Malbrán y actual secretaria de Administración de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Principalmente en la facultad, lo que hace es salir a hacer difusión en el interior y bueno, como yo soy de Malbrán, siempre aprovecho para que se hagan en Malbrán y en los pueblos vecinos, siempre tratando de que la gente conozca la oferta académica de la facultad y que venga hacia nuestra ciudad en lugar de irse a otras provincias. Y por suerte tenemos varios chicos del interior, inclusive hay chicos de Malbrán, si bien no han venido a nuestra facultad, pero a través de nosotros han podido conocer la oferta académica de otras facultades y se han recibido en las otras facultades. Yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Exactas como ingeniera vial en el año 89 y después entré a trabajar en vialidad y me tocó estar en distintos cargos, digamos, como directora de estudio y proyecto, en donde se dio la oportunidad a través del fenómeno del Niño y que declararon zona de emergencia todo el sur de la provincia de Santiago del Estero y pudimos pavimentar algunas rutas y enripear otras, en lo cual nos permitía una mayor comunicación entre los pueblos, que era el déficit que teníamos. Para mí Malbrán ha sido y será uno de los mejores recuerdos que yo tengo. Mi infancia ha sido muy, muy alegre, tengo hermosos recuerdos y siempre que pueda conseguir algo para Malbrán, lo trato de hacer. Antes, desde que estaba en vialidad, desde el punto de vista vial, se consiguió, por ejemplo, que pavimentemos casi todas las calles. Yo creo que no sé si algún otro pueblo tiene tantas calles pavimentadas. Esto a mí me ha alegrado mucho porque le da un impulso. La gente quiere volver, la gente quiere construir y Malbrán en ese sentido se ha agrandado. Bueno, yo estoy muy orgullosa de mi familia, fundamentalmente de mis padres. Los dos son nacidos y criados en Malbrán. Mi papá, Felipe Cairuz, conocido más como Pipa Cairuz, hijo de inmigrantes libaneses. Ellos eran originalmente 7 hermanos, 2 murieron en bebé, en esa época se moría mucho de pulmonía. Él es el penúltimo de los hermanos y se dedicó a la docencia. Él siempre decía que estaba orgulloso de haber sido alumno de la escuela de Malbrán, luego maestro titular por concurso, vicedirector titular, director titular y supervisor de la escuela. Cosa inédita que se haya dado en una misma persona, en la misma escuela. Y eso es lo que él quería que se lo recuerde así. Y así dice su lápida porque así quería él. Pero él tenía un escondidito, una parte artística. Le encantaba el teatro. Entonces, en esa época no teníamos luz eléctrica, yo me acuerdo era chica, y mi papá salía con el auto a buscarlos a todos los compañeros de teatro, ensayaban con faroles y después, obviamente, los volvía a repartir a sus casas. Y se hacían las veladas artísticas y todo lo que se recaudaba siempre era en bien de alguna otra institución. Y él tiene escritas obras de teatro, o sea, es autor, y lo incursionó en el teatro a mi primo, que es más conocido, que es Machi Cairuz. Él a los 5 años lo incursionó en el teatro. Y así en velada artística, hasta en los pueblos vecinos. Inclusive a él lo entrevistaron unos días antes de fallecer del Instituto Nacional del Teatro. El otro hermano de mi papá era músico, Tony Cairuz. Él tocaba el bandoneón desde los 10 años. Y tocaba en todos los casamientos, cumpleaños de 15, bailes, no solo de Malbrán, sino de Pinto, Villa Unión, Real Sayana, Casares, Bandera, Fortininca, toda la zona
prácticamente casamiento y cumpleaños no faltaba mi tío Tony. El comisionado municipal, Arturo Orazi, en su momento le quiso hacer un reconocimiento y le hizo hacer una plazoleta en los predios del ferrocarril que lleva el nombre de Tony Cairuz. Y el actual, que es el Beto Lobo, la corrió, digamos, unos 100 metros más y la hizo más grande con juegos infantiles. Para nosotros es un honor que se lo haya reconocido, ¿no? Beto, ¿en dónde nos encontramos ubicados en este momento? Estamos ubicados en la localidad de Malbrán, departamento Aguirre, provincia de Santiago del Estero. Estamos distante a 270 kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero, sobre la ruta nacional número 34, a la vez también muy cerca del límite con Santa Fe, a 76 kilómetros de la ciudad de Ceres y a 60 kilómetros de Selva, una de las últimas provincias del sur de Santiago del Estero. ¿Qué es lo que caracteriza a este pueblo? Bueno, su fuerte comercial es la ganadería y la agricultura, principales empujes, locomotores de la economía de nuestra localidad. ¿A qué se debe el nombre de Malbrán? Bueno, Malbrán cuenta la historia de que pertenece a uno de los grandes terratenientes junto a Casares, don Tristán Malbrán, que fue dueño de aproximadamente desde acá 120 kilómetros a la redonda, motivo por el cual lleva el nombre de la localidad de Malbrán, que en el año 1888 la mayoría de estos pueblos fue creado a través del ferrocarril. Años que, bueno, que esto se fue poblando en aquellas épocas con un gran factor que era la agricultura. Malbrán fue muy nombrado en cuanto a la capacidad de conservación de trigo que fue exportada desde nuestra localidad en aquellos años. Luego tuvo algunos inconvenientes por el agua, por la sequía, y se fue trasladando esa parte de la agricultura hacia el sur, parte de Santa Fe. Nombraste la agricultura, la ganadería y el tren. Es una cuestión también a nombrar, algo que ha desaparecido en otros lugares del interior, ¿no? Sí, el tren, gente que la verdad, el ferrocarril que nos ha fundado estos pueblos y que de a poco ha ido desapareciendo. El ferrocarril fue uno de los grandes, también parte de nuestra producción en nuestra localidad, el movimiento económico también, teniendo en cuenta que acá asentaban las cuadrillas del ferrocarril, donde tomaba muchísima gente, y también los empleados ferroviarios, que era lo importante, también parte del pulmón, ¿no?, de la economía de nuestro pueblo. Beto, ¿qué hay para decir de esta figura de la música de Malbrán como fue Tony Cairuz? Bueno, Tony Cairuz fue un grande de la música, un grande del bandoneón. Hizo bailar generaciones, pero te diría completísimas, de nuestra localidad de Malbrán, en los parajes, en las escuelas, en los casamientos, en los cumpleaños. Fue un músico que recorrió la mayor parte del sudeste de Santiago del Estero llevando su bandoneón con muchos músicos. No de por eso también hay que olvidarse de que generó sobrinos, como el caso de Héctor Cairuz, que es el integrante director de Los Alfiles, hoy radicado en Santiago, otro también grande de la música del recuerdo, que en realidad ha sido uno de los principales músicos de nuestra localidad. El santo patrono de nuestra localidad de Malbrán es San Cayetano. Todos los 7 de agosto se celebra en nuestro pueblo la fe cristiana hacia nuestro santo, y en donde se reúne la comunidad y de gente de zonas vecinas a honrar el santo, ¿no? Y donde se hacen fiestas populares, tradicionales, con también desfile de jinete, y donde tiene una participación de mucha fe en esa fecha tan importante para este pueblo.
En este lugar, específicamente, ¿dónde estamos? Para que nos explique dónde bien, nos encontramos situados. Este es un predio de 8 hectáreas que estamos trabajando en un futuro predio ferial. Justamente se está por inaugurar. Tenemos 60 corrales ya de hecho, 2 oficinas y estamos terminando el lavadero de camiones. Calculamos que en 15, 20 días ya se va a poner en marcha. Y esto es justamente, como dijiste vos, para algo que va a generar un gran movimiento en lo que es en la zona de Malbrán y son la de Villunión, Argentina e inclusive hasta Pinto. Porque nosotros, Apadrán es una institución de productores del departamento Aguirre, Rivera y Mitre, formada por 1.200 socios. Esa es la asociación en la cual estás vos a la cabeza hoy. Yo soy como presidente de la institución y bueno, y justamente estamos trabajando para que este predio pueda funcionar. No hay en el sur de la provincia una venta remate feria. Y sobre todo estamos apuntando al pequeño y mediano productor. ¿Por qué? Porque tiene 5, 10, 8 de animales que a veces no puede llevar a los centros como Ceres, que está más cerca, son centros grandes, con un flete diferencial, con un traslado de 5 o 10 animales que no le conviene. Entonces acercar al pequeño productor este predio ferial. Exactamente. Y en cuanto a la cuestión de la producción agropecuaria, ganadería y agricultura por un lado, ¿qué es lo que caracteriza a Malbrán? Bueno, Malbrán se caracteriza más por ser un centro ganadero. Si bien nosotros tenemos alrededor de 50.000 cabezas, en el departamento Aguirre y Mitre, que son los que más trabajamos a Padrán, son casi 200.000 cabezas, como ya te decía, con 1.200 productores. Y hay productores, ya te digo, desde 5 vacas, 10 vacas, hasta 10.000 vacas, que son hay dos estancias grandes donde trabajan con 10.000 y 7.000 vacas aproximadamente. Pero bueno, lo importante de todo esto es que la producción ganadera sale muchos terneros por año, donde el productor vende su ternero para invernarlo, y bueno, este es un centro donde nosotros queremos hacer la comercialización. En cuanto a la agricultura, se hace, pero en menor escala, lo que es algo de soja de segunda y maíz de segunda. Santiago siempre tiene un problema que a veces es con el tema lluvia. Entonces, bueno, ahí es donde generalmente siempre la ganadería es mucho más estable. Pero también hay gente que, bueno, que se dedica por esas cosas, se dedica a la agricultura. Bienvenido sea, porque todos sirven en esta zona, ¿no? Ricardo, y en tu experiencia personal, ¿qué nos puedes contar? Porque hace 17 años que vives aquí en Malbrán, ¿no? Exactamente, yo no soy oriundo de Malbrán, pero ya hace 17 años que estoy aquí. Realmente, bueno, me parece que es una experiencia muy linda, porque yo vine por 3 meses a administrar una estancia, yo soy veterinario, y ya me quedé. Y bueno, si bien yo sigo yendo a la zona de Santa Fe, porque tengo mi familia allá, pero yo creo que avanzó mucho lo que es Malbrán. Por ejemplo, con su calle, antes no había asfalto, estaba muy atrasado, pero bueno, con todo este avance tenemos un INTA prácticamente que ya también se está por inaugurar, tenemos en lo que es Apadrán, la sede social, que ya la hemos visto, inclusive cambió mucho lo que es una escuela secundaria, y yo creo que el pueblo sí avanzó mucho. Nosotros hacemos una jornada ganadera todos los años, que donde se buscan 4 o 5 temas importantes para la región, y bueno, y con un asado por medio, por supuesto, que no debe faltar. Nunca puede faltar. Entonces, siempre se hace esa jornada, que son para checarle sobre todo al pequeño y mediano productor, como decíamos. Yo sigo sintiendo mucho en eso, en el pequeño y mediano productor, que siempre es el que más se ve desfavorecido. Ricardo, muchas gracias y vamos al contrario, a seguir conociendo. Ahora vamos a recorrer el... Gracias, Adi, ¿qué recuerda de este personaje del teatro y la cultura de Malbrán como fue Pipa Cairuz? Pipa Cairuz ha sido director de la Escuela 80, hoy 802. También ha trabajado en el teatro muchos años, que anduvo, dio obras muy lindas, juntaba mucha gente. Aparte, no solamente creo que no trabajaban aquí también, sino que iban a otros pueblos también. ¿Qué nos puedes contar acerca de Malbrán, de este pueblo? De este pueblo, cómo era antes y cómo es ahora. Antes era ranchito por acá, ranchito por allá, todo monte, todo era penca, era jume, era salitre, una cosa blanca el piso. Hoy todo es barrio, todo es tierra linda. Antes no había calle, todos eran callecitas así, de barro. Hoy tenemos pavimento, o sea que Malbrán cambió totalmente.
es otro al que yo me acuerdo que lo conocí. Si nos tendría que contar algo de su pueblo, cómo lo vio crecer, ¿qué podría decir? Yo soy nativa de aquí, yo nací aquí en Malbrán. Mi padre vino de tierras lejanas, era libanés. Se enamoró de una criolla. Se quedó clavado aquí, con los Mema. Era Seud Mema, mi padre. Era el más rico de Malbrán. Era medio Malbrán fue nuestro. Mi padre se casó con una criolla de padre español y de mamá criolla, santiagueña. De ahí nací yo y vi crecer todo el pueblo de Malbrán, desde lo que hablaban recién del trigo, de las vías, de las cosas. Después me fui a estudiar. Me recibí de maestra, fui docente en el campo, en medio del desierto, entre gente analfabeta, completamente analfabeta, pero que los he querido de alma. Francisco, recordemos por favor esos tiempos en el que todavía funcionaba el correo, en el cual se desempeñó durante 28 años en esta labor aquí en Malbrán. Y el trabajo era la correspondencia, recibía cartas certificadas, expreso, encomienda, y toda la correspondencia recibía con el tren mixto que venía todos los días, el pasajero, que pasaba de noche del sur y del norte, y eso era que nos mandaba la correspondencia. ¿Qué puede opinar de este medio de comunicación que prácticamente hoy se ha perdido el tema, claro, de escribir las cartas, ¿no? Claro, antes se recibía en el día. La correspondencia que salía a la mañana del tren, a la noche ya se recibía, el día siguiente ya se le entregaba la estafeta, pues no había cartero. Y ahí llegaban hasta los diarios, todas esas cosas. Eva, recordemos esos tiempos de Leoncio Sarmiento, en el cual se vivía el pueblo en torno a su almacén, que hoy perdura, ¿no es así? Sí, hoy perdura, sí, más vale. Perdura en partes, porque no está en el mismo edificio. Era un tipo rancho, el edificio de antes. Y ahí era de ramos generales, a donde se vendía de todo, venía la gente del campo a vender sus cueros, la lana, y hacían cambalache, vamos a decir, con la mercadería. Y bueno, ahí íbamos todos a comprar porque era uno de los negocios más grandes que había en el pueblo. Y ahí encontrábamos de todo, más vale. Y bueno, eso ha ido, después ha pasado a otras manos, después era como una confitería, a donde iban y jugaban al truco, a donde se reunía sobre todo la juventud, tenían otros juegos ahí. Después, también ahí era como tipo de librería, donde íbamos a comprar los cuadernos, los lápices, todo encontrábamos en ese negocio. Hasta que al final, bueno, pasó a otras manos porque pasaron muchos años también. Eva, ¿qué podemos decir del aspecto educacional de Malbrán, tomando en cuenta su experiencia como directora de escuela aquí, ¿no? La escuela ha progresado muchísimo. Ha tenido varios edificios hasta que se le ha hecho el edificio que era ese del plan quinquenal. Que el terreno fue donado por don Leoncio Sarmiento. Y hará dos años más o menos que ha cumplido 100 años la escuela. Ha progresado muchísimo. Que empezó el movimiento en 1913, ¿no? Claro, empezó en 1913. Y bueno, y ahí primero éramos era escuela, cuando yo era alumna, era escuela de jornada simple. Después, al pasar los años, se hizo de jornada completa. Tenemos la escuela secundaria que era nosotros queríamos que esté la escuela secundaria porque si no los chicos tenían que ir a estudiar a los
a los lugares a donde había escuela secundaria. A los pueblos vecinos, por así decirlo. A los pueblos vecinos, como Ceres, Pinto, y bueno, no es tan fácil. Entonces, esta escuela secundaria tiene la finalidad de preparar a sus alumnos en forma agrotécnica la escuela. Está la sección de agricultura, de ganadería. Más que todo antes era agricultura, ahora se ha transformado en ganadería también. Así que ya hay muchas estancias a la vuelta. Todo eso es un adelanto muy grande, porque antes eran los campos abiertos y que había pequeños criadores que criaban sus vaquitas. Y bueno, eso se ha perdido ya con el adelanto. Entonces han ido comprando las tierras, gente de Rosario, de Buenos Aires, y se han formado las estancias. Ahora son todas estancias. ¿Cuáles son para vos las bondades, por así decirlo, que ofrece el sudeste de la provincia de Santiago del Estero para que el INTA pueda desarrollar sus actividades? La zona es ganadera por excelencia. En esta región la cría y recría de animales, ya sea bovino, y el pequeño productor tiene también caprino, ovino, digamos, pero la ganadería por excelencia yo creo que tiene un futuro muy importante en la zona. Y en la zona, en el departamento de Rivadavia, la producción ganadería de leche, y la producción tambera, también son actividades del cual se sustenta, ¿no es cierto?, el sudeste santiagueño. Contanos algo sobre tu vida aquí en Malbrán. ¿Qué puedes opinar? Uno está muy, muy contento porque, bueno, uno ha realizado su vida profesional, digamos, uno se recibió de ingeniero agrónomo, y desde que uno se ha recibido hasta el momento, estos 10 años de profesión la he realizado aquí en la zona, en la localidad, así que creo que es una zona y un pueblo que tiene un futuro muy importante, ¿no es cierto?, para seguir creciendo y desarrollándose. Gracias, Justo. Ha salido, Salió, capaz. Me gusta porque se ve. Allá se lo ve aquello saliendo. Bueno, no importa. Ellos siempre se meten en mis tomas. Ahí se van. Hola, a partir de aquí, editor, esta nos sirve. Ahora sí, hablando en serio, esto es caer bajo. Que es juntar limones en medio de la ruta 34, camino a Malbrán. Voy a salir en un sitio bueno. Sí, este se llama el operativo de los limoneros. Señor, este yo lo agarro, lo llevo para el vino. Ah, para el vino. Sí. ¡Bueno! ¿Cómo era de la pasarela?